pues están en su derecho de asociarse, aliarse. No es noticia, ya lo hicieron. Antes, pues sí, mucha gente pensaba que eran distintos el PRI y el PAN, pero ahora pues ya quedó demostrado que son lo mismo desde Salinas. Pero también es legal, y yo les diría que es benéfico, porque hace mucho daño a la simulación, el engañar, ¿no? De que se tiene una ideología, principios, un programa, nada más en el papel, pero en la práctica, pues es otra cosa. Entonces, cuando ya se van aclarando posturas, se ayuda mucho a la vida pública. O sea, es bueno, nada de simulación. Y tienen además todo el derecho de unirse, asociarse. Lo hacen no solo los partidos en México, en todo el mundo. ¿Sí? Se agrupan y hacen alianzas. Cuando hay afinidad, y aquí existe pues esa afinidad, porque pues son partidos que defienden el modelo neoliberal o neoporfirista y el pensamiento conservador. Entonces, ¿por qué no se van a unir?